Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 1 milímetro de diámetro, equivale aproximadamente a calibre 18. Alambre de 0,8 milímetros de diámetro, que es muy similar, es cobre dorado. Abalorios, estos son verdosos, así clarito, pero como tienen tantos cortes, ¿verdad? Hay veces que se ve más transparente. Son bolas austríacas de 8 milímetros de diámetro. Y muchos abalorios de 0,4 que voy a utilizar también en este diseño, que va a ser muy muy fácil. Dos gachos antialérgicos que hemos realizado a mano. Y para que no creáis que ya me lo habéis dicho, que necesitáis este puñetero alicate, que no digo que esté mal, está bien, si lo tienes, úsalo. Voy a utilizar para realizar esto un bolito, ¿de acuerdo? Y así ya tenéis menos problemas, ¿no? Bueno, vamos a ir haciendo aritos con el boli. Recordar que vamos a usar siempre la misma parte. Vamos a dejar aquí un tramito, a ver, para que lo veáis más claro. 4 centímetros y medio, como aquí hay un sitio en blanco, pues son 5, ¿de acuerdo? Voy a apartar la regla, que me molesta ahora. Mal, muy mal, porque esto va de menor a mayor, pues tengo que pasar por debajo, ya que me estoy dirigiendo a la parte menor. No hace falta que cortéis del rollo. Si os resulta más cómodo, pues bueno, guay. Vamos a hacer, bueno, algunos modelos de pendientes y eso basados en muelles, porque considero que son muy fáciles, muy llamativos, y me parece que no he hecho mucho, ¿no? Quizás alguna flor, ¿no? Recuerdo cuando hice la flor esa de muelle que va doblada así, pensé que la había inventado yo, ¿no? Suele pasar. Y vamos dando vueltas, rotando siempre en el mismo sitio, ¿ves? Por eso nos lo vamos llevando hacia arriba, hacia la parte más estrecha. Si fuese completamente cilíndrico, pues no tendríamos ese problema. Cuando uséis para hacer esto un palito de madera, dejad la vuelta más separada para que no quede acoplado, ¿de acuerdo? Un palito o un bolígrafo o un lápiz, vamos. Bueno, ya tenemos aquí muchas vueltas, ¿no? Están los dos, a ver, al mismo nivel. Pues vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 y 9. Vale. Yo la considero suficiente para este diseño. Y voy a cortar aquí un tramo un poquito más largo que en el otro lado. Solo un pelín más. Voy a hacer lo mismo otra vez, porque vamos a realizar dos pendientes. Medimos aquí para tener una medida aproximada. Ya sabéis que tenemos que usar la misma parte. Y ir empujando hacia arriba, hacia lo más estrecho, para que enrollemos siempre en el mismo diámetro. Vamos otro poquito, ¿ves? Ya os digo que casualidad de que va de mayor a menor, ¿verdad? Si no, no tendría por qué hacer eso.
Vamos a medir, que ya no me acuerdo ni cuánto medir. Vamos a medir esta vez por delante. Esto lo tenemos que ir estirando, ¿no? Para darle luego la forma, así que podemos ir estirándolo ya. Vale, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos por este lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues nada, por este lado tenemos que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos la misma cantidad de vueltas. Así que ya cortamos otra vez, un pelín más largo este lado y punto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues bueno, vamos a ir estirando. Pero vamos a llevarnos, perdón, este detalle era importante y no le he dado. Tienen que quedar los dos cabos mirando para el mismo sitio, ¿eh? Aquí. Esta es la manera correcta. ¿De acuerdo? El otro igual. Aquí. El mismo sitio. Vale. Ok. Vamos estirando, los dos cabos van a quedar hacia arriba, te vamos estirando por debajo, ¿eh? Si vemos que tenemos muchas vueltas y preferimos menos, pues siempre tenemos lugar de desmontar una de las vueltas. Bueno, pues ahora vamos a ir girando. Podéis hacer esto con el alicate plano, ¿no? Yo en mi caso es que este vale para muchas cosas, ¿no? O con los dedos si el alambre no es muy duro. Así vamos montando uno encima del otro. Y fijaos lo que voy a hacer aquí. Aquí voy a hacer un círculo pequeñito. Esta va a ser la terminación. Y voy a doblar el cabito hacia arriba. Y aquí de momento en este lado no le voy a hacer nada, ¿eh? No le voy a hacer nada hasta que no tenga yo la seguridad de que es el ancho que yo quiero y que está quedando como a mí me gusta. Porque es posible que tengamos que desmontar alguna de las vueltas. ¿Veis? Tirando, tirando. Y este aquí. Un poco más arriba, ¿no? Ya hice esto demasiado rápido. Pero de momento, y aún como no está cerrado, pues tiene arreglo todavía. Vale, derecho,
y continuamos. Yo creo que vamos a tener que desmontar un poco, que van a ser muchas vueltas, ¿no? O no, depende, ¿no? De cómo le guste a cada uno, si más redondeado o menos. Yo digo que los muelles nos van a dar mucho juego y muchas cosas, ¿no? Ah, se me olvidó deciros que también podemos utilizar bolas de metal, para terminar este pendiente. De hecho, a ver, creo que la vamos a utilizar. Vamos cerrando los circulitos. En este caso ya son óvalos, ¿no? Bueno, y tenemos aquí un círculo montado, ¿no? ¿Cómo vamos a terminar este círculo? Pues, como os he dicho, os lo voy a dejar todo, como siempre, en la descripción, Pues vamos a usar uno de estos abalorios. Ya sabéis que estos abalorios, que llaman cuentas separadoras, tienen el agujero muy grande, ¿no? Pues nos van a caber los dos alambres, probablemente en este. Pues sí. Este es de 5 milímetros de diámetro, os lo dejo en la descripción también, pero probad primero si os cabe, no vayáis a meter la pata, ¿no? Y luego después de hecho os encontréis la sorpresa. Voy a usar uno más grande para que sea más decorativo. Voy a sacar ya los dos. Listo. Primero ponemos todo esto derechito, por eso no me preocupo marcar esto, porque sé que no se va a ver, ¿no? Traspasamos los dos alambres y aquí vamos a hacer como, bueno, no sé si he puesto un vídeo de pendiente de margarita para principiantes, voy a mirar el canal porque tengo tantos que ni lo sé. Y si no lo hay, pues lo hacemos para la gente que está empezando, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a girar sobre sí mismo, ¿no? Entorchar. La palabra correcta es entorchar, ¿no? Pero los andaluces somos muy raros, ¿no? A la hora de pronunciar cosas. Bueno, como toda España, ¿no? Que aquí parece que cada uno habla lo que le da la gana. Bueno, ya le hemos dado 3 o 4 vueltas. Ha quedado centrado aquí los pequeños engarces, ¿sí? Cortamos este tramito y terminamos de cerrar.
y como el agujero es tan grande, pues metemos aquí, ya podemos colocar el cierre y todo. Metemos aquí la puntita en el interior del abalorio. Esto lleva un rato. Sabéis que voy a hacer, el otro, voy a cortar. Ustedes no lo van a notar, ¿no? Pero luego lo vamos a equilibrar juntos, ¿no? Para que no, para no tener tanto, para que no tengáis tanto problema. Voy a irle dando la forma al otro pendiente y ahora os digo cómo se continúa, ¿de acuerdo? No se vayan. Bueno, hemos estado realizando los otros, ¿no? Con mucho cuidadito e intentando equilibrar todo. Medimos que estén lo más similares posible. Como veis, sí, más o menos. Están bastante similares. Y lo que nos queda ahora, voy a tirar de este un pelín para arriba para que quede más abierto a la hora de colocar el abalorio central. Sí. Tienen el mismo tamaño. Vamos a colocar esta bola en el centro. Y para eso, bueno, aquí nos quedó un sobrante, ¿no? No sé si recordáis, de cortar del entorchado de la parte de arriba. Pues este mismo vamos a utilizar, ya que está aquí, pues lo utilizamos. Listo. El abalorio. Y colocamos una de estas bolitas. Vamos a ver cómo va a ir quedando. Luego ya os dejo las medidas de todo, ¿eh? No se preocupen por eso. Pues a ver. No, me va a gustar más la pequeñita. Esta, de 2 milímetros. O sea, tan fina que es prácticamente. Vamos a ver aquí. Tan fina que es prácticamente el doble del alambre, nada más. Vamos a sacar la otra y listo. Hacemos su engarce en línea recta. También la podemos atar de un arito al otro, También. El engarce no puede ser demasiado pequeño para ajustar arriba porque vamos a, como ya habéis visto, pasar por dos aritos, ¿no? Que son los que utilizamos para terminar de cerrar. Bueno, ya tenemos aquí colocado el abalorio. Lo vamos a poner por la parte de delante, ¿de acuerdo? Con la idea de que quede, a ver, a la vista aquí. El otro igual. Creo que este mismo alambre nos sirve, que es el otro restante, y ya nos quedamos sin ninguno. Ya lo hemos gastado todo. Era valorio. Engarce en línea recta. Yo creo que este ni siquiera vamos a tener que cortar. Fijaos que
justito, justito. Nos fijamos porque tiene que quedar en la parte delantera, como ya os he dicho. Vamos a abrir un poquito que no entre. Ahora. Y ya podemos cerrar. Ya os digo que esto mismo podéis hacerlo, pues atándolo, ¿no? Así de un lado a otro. Porque en realidad, y aunque esté colgando, va a ser fijo, pero creo que así, pues bueno, es más fácil. Y como es una pieza que queda centrada, no va a tener necesidad de tener una más. Listo, vamos a ponerlo de la cara vista. Ya tenemos aquí un pendiente terminado, pero le vamos a agregar la bolita que antes os he mostrado. Verá, para eso vamos a utilizar el alambre finito para engarzarlas. Ya sabéis que la voy metiendo ahí. No hace falta cortar para esto, sino ir haciendo los engarces y ya está, y listo. Engarces pequeñitos porque van a ir colgando. Yo ya tengo un montón engarzado. Luego, si te aburres, pues nada, pues hacer colgantitos con bolas pequeñas. Bueno, y como eso, miles de cosas, ¿no? Hacer argollitas, esto, lo otro, lo vais poniendo en cajitas y ya las tenéis realizadas. Aquí lo mismo. Engarce pequeñito. Y otro igual en línea recta. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues ya sabemos que este es el centro del pendiente. Vamos a colocar aquí todo derecho, la bola, todo. Este es el centro del pendiente, justo donde apunta el final de la aguja del abalorio. Pues ahí vamos a ir colocando ya estos abalorios pequeñitos. Aquí pues lo mismo. Como veis, pues aquí tengo muchos, pues voy a ir utilizándolos todos. Voy a apartar aquí un pendiente y voy a ir decorando uno. Ya, este engarce no ha quedado recto. Bueno, pues ya sí. Dos abajo, tres. Yo voy a ir colocando alternativamente en un lado y en el otro para no equivocarme con el número, no es por otra cosa.
Ya sí queda muy chulo, ¿verdad? Con el círculo solo y estos tres está bien, ¿no? Pero bueno, también cuestión de gusto, claro. Yo prefiero ponerle más. Aquí donde cruza, también le podemos colocar abalorios. Como el cruce no monta uno encima del otro, pues está muy planito y nos cabe, nos cabe. Aprovechamos para enderezar las agujas, que algunas no están en línea recta. Listo. Vamos con el otro de nuevo. Tengo más de este color, pero vamos, yo creo que son suficientes estas. Si no, pues siempre tengo lugar, pues, de ir cogiendo más. A ver qué pasa aquí, que no me sigue. Ya cerró. Está bien, no está atorado ni nada, pues bien. Y este al otro lado, a donde cruza. Es aquí. Es muy fácil jugar con muelles para hacer flores, formas hacia el interior, hacia el exterior, ya cuestión de gusto. Esto es un trabajo fácil y vistoso, ¿no? Que como con un molde cualquiera se hace rápido, pues no va a tener demasiadas dificultades. Vamos a colocar también aquí en estos dos laditos. Vamos a poner dos aquí, uno aquí. Bueno, vamos a ir viendo cómo van quedando. Aquí iría el otro. Cierro. Vamos de nuevo al otro pendiente. Bueno, cada uno hace las cosas como le parece, ¿verdad? Yo voy haciendo. Ya me conocéis los pendientes de forma alternativa. Ponemos el engarce así en línea recta. Porque así voy viendo y no me equivoco tampoco con la cifra. Voy viendo cómo van quedando y demás. Otro, pues otro. Bueno, y para que me sobre uno solo, vamos a ver si hay hueco en el centro para colocarlo. Pues sí, hay un hueco aquí que va a hacer que quede más abierto sin más. Así que al centro. Está bien como está y tampoco me apetece hacer más para este porque creo que está bien la cantidad, ¿eh? Está bien repartido y tiene un peso correcto. Este igual al centro. La mayoría, como veis, están en el centro. Cuatro en el centro, en los dobleces uno. Y otro es la curva siguiente. Voy a terminar de colocar todo derecho por si se me ha movido de tanto manipularlo y demás. La bola al centro.
esto queda hacia adelante y este igual. Este está bien así. Bueno, pues listo. Obviamente, como se ve mejor expuesto, ¿no? Al tener así tantos cacharritos, pues es como va a quedar mejor. Ya os digo que podéis también atar la bola de un lado a otro, que no tiene por qué estar así, pero yo he querido poner ahí esa argollita para la terminación. Y a ver si soy capaz de ponerlo derecho para poder mostraroslo en condiciones, que se mueven mucho los pequeñitos. A ver, ahora sí. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Yo sin acabar, ¿verdad? Siempre hay trabajos a veces que se dan por terminados, pero luego hay que matizarlo, ¿no? Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.